El presidente de la Corte Suprema se manifestó a favor de que se designe un quinto integrante cuando quede el lugar vacante por la renuncia del juez Zaffaroni. El secretario general de la AFA, Miguel Silva, admitió que el nuevo torneo de primera división de 30 clubes, que debería empezar en febrero de 2015, se jugará en dos zonas de 15 equipos cada una. En una audiencia privada que duró algo más de media hora, el Sumo Pontífice mantuvo un encuentro privado con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y su nieto recuperado recientemente. En su informe en Diputados, el jefe de gabinete pidió indagar a grupos especulativos que realizan maniobras de subfacturación en exportaciones y de sobrefacturación en importaciones. El gremio prevé una nueva medida de 48 horas en reclamo de la restitución del 20% del precio de tapa de los diarios quitado por los grandes medios nacionales en 2001. La Pulga marcó los dos tantos ante el Ajax y alcanzó a Raúl, quien poseía el récord de 71 conquistas. Además, superó a Cristiano Ronaldo, quien aspiraba a ocupar ese lugar.